Oigo risas en el camerino. Buenas tardes, señor Holmes. James acaba de enseñarme fotografías de sus cacerías. Oh, pero yo no era el único cazador. Mis respetos, señorita Bromsby. Hola, teniente. ¿Podría echar una ojeada? Debo admitir que parece espectacular. Pero es sorprendente lo poco que parece pesar. Ese toro pesaba más de 5 toneladas. No, disculpe. Yo me refería a su portafolios. Ese es otro souvenir de mis viajes por África. Señorita Bromsby, he venido especialmente para informarle de que todo va bien con el caso. Pero necesitaría hacerle una pregunta de una índole más personal. Si el teniente fuese tan amable de dejarnos un momento a solas. Como desee, señor Holmes. Me retiraré al salón de fumadores. Debería revelar una de mis pistas. ¿Esta fotografía es suya? Sí, es mía. Esta foto es de una actriz que estaba de gira con una compañía de Londres. Hicieron una representación en el pueblo cerca de mi internado en Suiza. Esta es la señorita Davenport. Fue muy amable y nos permitió conocerla en su camerino tras la función. ¿Cómo describiría esta actriz? Oh, era tan fascinante en el escenario como en la vida real. Ella me firmó el retrato personalmente. Se podían comprar durante las pausas. Era también muy hermosa. Continúe, por favor. Cuando la conocí, me enseñó este hermoso pendiente que llevaba puesto. Tenía forma de ola con espuma, hecho íntegramente con piedras brillantes. Es extraño, pero hasta ahora nunca había hablado de esto con nadie. Espero volver a verla algún día. Quizás. Ahora, escuche, querida niña. Debo pedirle que no hable con nadie de nuestra conversación, bajo ninguna circunstancia. Descubrir la verdad depende de su silencio. Debo irme ahora. Comprendo. Este teniente parece una persona loable. La señorita Lavinia tiene suerte de tenerlo cerca. Lestrade ha comentado que ha encontrado más pruebas sobre la pista de Grimble. El cuerpo hallado en la fábrica de cemento podría pertenecer a un cómplice del verdadero asesino del señor Bronsby. Grimble le podía haber conseguido fácilmente una invitación para la recepción. Una vez se llevaron a cabo los hechos, Grimble podía haber eliminado a su cómplice para evitar que hablase... O quizá no. ¿Qué estás pensando, Holmes? Holmes. ¿Qué sucede, Watson? Suéltalo, Holmes. No has escuchado una sola palabra de lo que te he dicho. No tiene importancia. Dime, ¿has podido canjear el recibo que encontramos en casa de Hunter? Oh, sí, es algo simple. Para que le hiciesen un buen precio, Hunter acordó pasar a buscar el objeto 2 días después. Mira, parecen diamantes de verdad. Me parece que hemos encontrado todos los elementos clave, Watson. De todas maneras, antes de retirarnos, debemos hacer un resumen de lo que hemos descubierto. Las preguntas deberían contestarse con sí o no y no estar justificadas con pruebas o testimonios recibidos durante la investigación. Thank you.
sencillez por sí misma, Watson. Hemos respondido a todas las preguntas. Hola, Watson. Buenos días, Lestrade. ¿Es usted un madrugador? Buenos días, Lestrade. Parece realmente cansado. La reunión con el ministro debe haber sido muy larga. Pero espere, Holmes. ¿Cómo diantre pudo saber eso? Para mí, usted es como un libro abierto. Caballeros, estoy bromeando. No es momento para bromas, Holmes, pero me muero de curiosidad. ¿Cómo supo lo del ministro? Me aseguré de que solo 3 o 4 personas, como mucho, supiesen lo de la reunión. Entonces me reservaré la explicación. Entonces ya conocerá el tema de la reunión. Sí, pero el doctor Watson no sabe nada del asunto. Bueno, el incorruptible y práctico ministro compartió la opinión del canciller del Tesoro Público conmigo. Han decidido que sería imprudente que una joven de apenas 18 años de edad tomase el control de uno de los 3 grupos empresariales más importantes del país. Comienzo a comprender, pero... Según el ministro, a pesar de la mala costumbre de no tener en cuenta a su socio, Grimble es el único en el que confía el consejo para invertir el estado actual del grupo Bronsby. Además, me explicaron que si en el curso de mi investigación debo tomar decisiones y no existen pruebas en contra, que tenga esos intereses en cuenta. Es una vergüenza. ¿Y usted, Lestrade, qué opinión le merece todo esto? Holmes, la teoría sobre Grimble parecía tan sólida. Tenía claros motivos para asesinar a Bronsby y después a Fowler. Además, era el único con aparente acceso a la nave de la fábrica de cemento donde descubrimos el cuerpo de su supuesto cómplice. La única crítica a esta teoría es la declaración al doctor Watson diciendo que renunciaba a todo derecho de sucesión. Es una noticia bastante curiosa. Me parece difícil que un hombre capaz de planear y ejecutar 2 o 3 asesinatos con tanta frialdad pueda perder una oportunidad de esta magnitud tan fácilmente. También he pasado el tiempo suficiente en Sherrinford Hall como para tener una opinión sobre el teniente Harrington. Estoy de acuerdo con usted. Ese joven tiene en todo sentido un carácter intachable. No tengo pruebas que desmerezcan la veracidad de su testimonio. Al reconstruir el crimen es evidente que desde donde él estaba podía ver fácilmente a la señorita Bronsby. Holmes, en serio, no soy un hombre capaz de entregar a una niña inocente al verdugo, incluso a costa de perder mi empleo. Me complace escuchar eso, Lestrade. Por cierto, Lestrade, ¿sabe algo de un lugar conocido como Aston? ¿Ese teatro viejo cerca de la orilla del Támesis? Sí. Hace un par de semanas lo adquirió la compañía teatral Fairfax. Parece ser que su gira internacional fue todo un éxito, ya que planean presentar una nueva obra en una semana. Dwight Richards es el director. ¿Se refiere al autor de esa carta amenazante que encontramos en el escritorio de Bronsby? Debo admitir que pensé que esa carta tenía poca trascendencia. Después de todo, el asunto era de hacía mucho tiempo. A veces, las viejas heridas son las más dolorosas. De hecho, nos vamos para Aston ahora mismo. Sé que está muy ocupado, pero si desea reunirse con nosotros, nos vemos al mediodía. Esto podría ser de interés. Aquí estamos, Teatro Aston. Caballeros, todavía no hemos abierto al público. Dios guarde mi alma. No puedo creer lo que ven mis ojos. Si es el joven Sherlock Holmes. Watson, permíteme presentarte a Faitolomy Kirby, que en su tiempo fue una de las grandes esperanzas de la interpretación popular. También dio todo de sí para ayudarme a comprender muchas de las sutilezas del arte dramático. Veo que todavía eres un buen charlatán. No lo escuche. Ha sido, palabra de actor, el alumno con más talento que he tenido jamás. Pero eso quedó en el pasado. ¿Con quién hablo entonces? ¿Con el antiguo actor o con el mundialmente conocido detective de hoy en día? Dígame, ¿qué sabe de la compañía teatral Fairfax? Hace 2 meses regresaron de una gira internacional. Richards, su director, logró conseguir el dinero necesario para volver a comprar el teatro Aston. Parece que al final resolvió sus problemas. ¿Estaba metido en algún problema? Bah, siempre pasa lo mismo con esas giras por el extranjero.
La actriz principal se casa con un emir. Otra vez le roban las maletas a toda la compañía. Cualquier cosa es posible. Y ocurra lo que ocurra, no suele ser bueno. Pero ¿quién se hubiese imaginado semejante tragedia? ¿Qué tragedia? Comenzaron su última gira hace 3 años. En esa época, la compañía estaba alojada en el Teatro Fairmont. Pero varios fracasos forzaron a los dueños a venderlo con importantes pérdidas. Los dueños eran 3. Dwight Richards, el director actual, la señorita Davenport, su estrella principal y amante de Richards, y por último un joven actor, sastre y maquillador llamado Jeffries. Después de la venta, decidieron hacer una gira internacional para recaudar fondos. ¿Tenían asegurado el éxito? Sí. El teatro inglés tiene una fama reconocida en el mundo entero. Durante los viajes entre Jeffries y Davenport surgió una relación más personal, lo que supuso mucho para el pesar del exaltado Richards. Es gitano de nacimiento. Nadie puede ser más posesivo e irascible que un gitano. Continúe, por favor. Para resumir, ocurrió una tragedia en un pueblo de Latinoamérica, no muy lejos del Amazonas. Una noche, tras la representación, alguien se percató de que Jeffries y Davenport no estaban. Se dio parte a las autoridades locales y se disparó la alarma. ¿Y Richards? Me pareció que Richards, de alguna forma, estaba implicado. Sin embargo, no había pruebas de su implicación y jamás se encontraron los cuerpos. ¡Qué caso tan extraño! Si necesita más detalles, debería preguntar a mis actores. Como puede observar, les es casi imposible mantener cerrada la boca. Lo veré luego, Kirby. Sí, ha sido muy agradable volver a verlo. ¿Qué mira? Oh, lo siento, me ha asustado. Estaba mirándola a ella. Ella. ¿Es usted de la prensa? Claro que lo es. Seguro que está aquí para entrevistarla. Oh, la obra es estupenda y la señorita Caroline va a deslumbrar. Ojalá mi padre hubiese podido ver este día. ¿Su padre? Sí, soy Bruce Aston y mi padre era Clyde Aston, el antiguo dueño del teatro. Puede que se haya deteriorado, pero durante su tiempo muchos lo amaron. Una buena camada de jóvenes actores debutaron en ese venerado escenario. Y fue precisamente en este lugar donde el señor Richards conoció a la señorita Davenport. ¿Alguna vez oyó hablar del teatro Fairfax? ¿Lo demolieron? Me parece que los dueños eran el señor Richards, la señorita Davenport y uno de sus amigos. Comenzaron una larga gira, pero creo que les fue mal. Tras su regreso, Richards le compró el teatro al banco y yo espero que su buena suerte continúe. Bueno, esperemos. Con el talento de la señorita Caroline todo es posible. El edificio todavía es sólido y cómodo. A pesar de haber confiscado el teatro, los del banco dejaron las llaves. De vez en cuando yo iba a limpiar un poco, a ver si había alguna ventana rota. ¿Usted es parte de la compañía? Sí. Cuando Richards vio cómo trabajaba para mantener el lugar, me contrató. Ayudó un poco al señor Kirby y también al señor Trumpet entre bastidores. Adiós, joven. Adiós, señor. Disculpe. ¿Podría hacerle unas preguntas? ¡Claro! ¡Lo escucho! En estos momentos están ensayando, ¿no? Sí, ensayamos para la obra que tenemos a fin de mes. ¿Es usted crítico o periodista? Como sabrá, acabamos de volver de nuestra gira. Hemos cosechado éxitos allí donde hemos actuado. Háblenos sobre esa gira internacional.
tu Amis en Francia, Suiza e inclusive para un príncipe árabe. Nos recibían y aclamaban en cada parada. De no ser por la tragedia, ahora estaríamos en Nueva York. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. ¿Qué tipo de tragedia? Oh, seguramente haya oído hablar del tema. Todo es porque algunos de nuestra compañía que se creen con derecho a desvelar cada desagradable e íntimo detalle de un hecho casi trágico. Cualquier cosa para hacerse publicidad a sí mismos. Es un absoluto escándalo. Pero incluso un actor profesional como yo respeta los privilegios de la prensa y el derecho del público a saber la verdad. Su sensibilidad le honra. Por favor, siga con su historia. Los hechos tuvieron lugar en un lugar escabroso de Brasil llamado Guacamole o Babayamo o algo así. Para empezar, no puedo dejar de preguntarme qué hacíamos allí. Pero seré breve. Nuestro talentoso sastre, el señor Jeffries, había tenido sus tête-à-tête con la hermosa señorita Davenport. Y por desgracia, ella todavía era la amante de nuestro director, el señor Richards. Se lo digo yo, la tensión era insostenible. ¿En serio? Desde el punto de vista profesional, fueron las peores horas de mi vida. La señorita Davenport se pasaba el día encerrada en su habitación. El señor Jeffries temblaba tanto que no podía ni maquillarnos. El señor Richards tomó su lugar y debo decir que era un sustituto lamentable. Espero que nunca tenga la desgracia de poner su rostro en sus grandes y peludas manos. ¿Y después? Nuestra primera función en el pueblo fue, naturalmente, muy bien recibida. Esa misma noche tuvo lugar la tragedia. Jeffries y Davenport desaparecieron no mucho después de acabar el espectáculo. No pudimos encontrarlos. Después oímos que habían arrestado al señor Richards como sospechoso del asesinato de Davenport y Jeffries. ¡Fue un ultraje tan indignante! Algunos dijeron que nunca dejaríamos ese lugar dejado de la mano de Dios. ¿Cómo se resolvió el asunto? Por suerte para el señor Richards y para todos nosotros, el guardia de la prisión y jefe local de la policía era inglés. La falta de pruebas directas o de los cadáveres no pudieron sostener las acusaciones contra el señor Richards. Lo soltaron inmediatamente. En mi opinión, de no ser por la intervención de nuestro joven compatriota, nos hubiésemos quedado allí perdidos en ese pantano amazónico por toda la eternidad. Bien, muchas gracias por su ayuda. No hay de qué. No dude en preguntarme cualquier otra cosa. No escuche a ese paliducho. Se vuelve totalmente loco por las pelirrojas. Un policía es solo un policía, así es. Si Richard no está en la cárcel, es porque él allí no tenía nada que hacer. Estábamos hablando sobre la tragedia que ocurrió en nuestra antigua gira y... Usted no es de la prensa, ¿no? No, usted parece más bien un policía. Bueno, escuchen atentamente, inspectores. La señorita Davenport no era más que una mujer avejentada que adoraba tener a todos los hombres a sus pies. ¿Qué? ¿No estará insinuando que...? Ella jugaba tanto con Richard como con Jeffrey, como si fueran dos cachorritos. Dwight Richard es irascible, pero no haría daño ni a una mosca. Y si desea ayudarme, encuentre mi peluca pelirroja, por favor. Debemos continuar con nuestra investigación. Claro, por supuesto. Hola, señorita, disculpe la molestia. Oh, no pasa nada. ¿Está ensayando la nueva obra? Sí, estamos en plena faena. Disculpe, pero acabo de oír al señor Kirby llamándolo Holmes. ¿Es posible que usted sea el gran detective Sherlock Holmes y su compañero, el doctor Watson? Estoy investigando los terribles hechos acaecidos durante la última gira de la compañía. Oh, ya veo, le interesa ese caso. Es un completo misterio, incluso para los que estuvieron allí. Hábleme de la señorita Davenport. Era tremenda y fascinaba totalmente a los hombres.
Me confesó que había tenido una indiscreción con el sastre Jeffries. Lo había dejado con Richards antes, pero siempre volvía. Ella decía que él la comprendía por completo, sin decir ni una sola palabra. Hasta ese momento. Disculpe a un experto admirador como yo, pero es que su pendiente es magnífico. Oh, me lo regaló Verónica. Me lo dio junto con otros dos pendientes iguales y una pequeña cajita. Este me lo dio a mí, otro a Doris, y el más bonito se lo quedó ella. Verónica estaba empecinada en limpiarlo ella misma con un limpiador especial cada semana. Era maravilloso y dejaba el pendiente brillante como el sol. La última vez que la vi, Verónica llevaba puesto el pendiente. Nunca lo olvidaba. ¿Dónde puedo encontrar a Doris? Debe estar en el camerino. Adiós y muchas gracias, señorita. Es un placer, señor Holmes. Disculpe. ¿Por qué los actores no podemos tener paz y tranquilidad? Pasan por aquí como si esto fuese una vía pública. No es nada extraño que suceda. Todavía no se han molestado en cambiar las cerraduras. Cualquiera puede entrar cuando quiera y propasarse. Yo, quien... con 50 años... ¿Está usted ensayando? Cada uno tiene su propia técnica. ¡Salud! La señora Small le habló de su pendiente. ¿Le importaría mostrárnoslo? No está a la venta. ¿Cree que los actores no tenemos corazón? Preferiría morir de sed a separarme de él. Mi amiga, mi mejor amiga Verónica, a quien quise tanto como a mi propia hija, ella me lo dio. Mi pequeña Verónica. ¿Sabe qué le ha pasado a su amiga? Se fue. Se fue con ese tal Jeffries. Oh, y ya sé lo que se anda diciendo. Que Richards los mató a ambos. ¿Por qué no? Lo hizo todo por ellos. ¡Todo! Ella no era más que una tópica jovenzuela y Jeffries un simple criado. Y los convirtió en actores. ¡Sí, actores! Ah, sí. Mejor la dejo hacer su trap. Ensaye. ¡Fuera! Necesito concentrarme. ¡Qué caos! A través de los dragones voladores de las Islas Vírgenes, la tierra del hombre gigantesco que come cangrejos. Amor en el corazón del desierto negro. Este autor parece particularmente inepto. Estos objetos están bastante mal hechos. Mira, esta armadura antigua tiene un relieve apenas pintado. Mira, esta armadura antigua tiene un relieve apenas pintado.
Estos objetos están bastante mal hechos. Mira, esta armadura antigua tiene un relieve apenas pintado. ¿Quién es? Señor Richards, mi nombre es Sherlock Holmes. Puede guardar ese cuchillo. Tranquilo, se lo aseguro, soy Sherlock Holmes. Gracias por recibirnos, señor Richards. ¿Le importaría que le hiciese unas preguntas? Señor Holmes, responderé a sus preguntas solo porque he oído hablar de usted. ¿Qué puede decirme de Sir Bronsby? No le voy a mentir, odiaba a Bronsby. Él es la causa de todos mis problemas. Se lo juro, a veces soñaba con matarlo con mis propias manos, pero yo no lo maté. ¿Conoce a una persona de origen asiático llamada Jun Jae? ¿Qué va a estar haciendo él aquí? Bueno, en la época del teatro Fairfax, una vez contraté a un chino que se llamaba así. Sin embargo, tuve que despedirlo, ya que causaba demasiados problemas. No he vuelto a verlo desde entonces. Usted todavía tiene algunas llaves del teatro Fairfax, ¿no? Bueno, no logro entender el propósito de sus preguntas, pero si existían dos llaves de la puerta principal del teatro Fairfax, cuando el banco lo confiscó, le dimos un solo juego de llaves al ayudante de Bronsby. Cuando nos preguntaron, mentimos y dijimos que eran las únicas llaves que existían. ¿Pero por qué? Bueno, el otro juego lo conservamos por pura maldad. Teníamos pensado volver por la noche y romperlo todo, pero no tuvimos la oportunidad ya que nos fuimos al extranjero por lo de la gira. Supongo que la llave se habrá perdido en alguno de nuestros viajes. Sobre la desaparición de la señorita Davenport. No sé por qué quiere hablar de eso. ¿Acaso alguna vil curiosidad lo lleva a torturarme de esta forma? Muchas gracias, señor Richards. No hay de qué, señor Holmes. Debería revelar una de mis pistas. Oh, no es posible. ¿Cómo se enteró de eso, por Dios? Ojalá alguien como usted hubiese estado allí esa noche. Por favor, cuéntenos qué sucedió. Esa noche, después del espectáculo, me fui a caminar solo por la orilla del río. A la mañana siguiente, acababa de regresar y ya había dos policías esperándome, que me llevaron a la celda de la prisión para interrogarme. ¿Por qué? Cuando llegué, el jefe local de la policía, un inglés, me comentó que habían encontrado un bote abandonado en la otra orilla del río. Dentro del bote, encontraron una estrella cubierta de sangre. Era de Verónica, que había desaparecido, al igual que mi socio, Jeffries. ¿Y después qué pasó? Nadie pudo probar que yo era inocente, pero no lograron encontrar pruebas de mi participación en los hechos, como tampoco ningún cadáver. Cuénteme un poco más acerca de sus compañeros. Había conocido a Jeffries durante una gira. Era un joven vagabundo y borracho. A pesar de mis sentimientos en ese entonces, no siento lástima por él ahora. Me traicionó, pero no fue lo mismo que con Verónica. Me temo que el dolor que me ocasionó todo esto me perseguirá para siempre. Muchas gracias, señor Richards. No hay de qué, señor Holmes. Este hombre es un actor estupendo. Puede ser, Watson, puede ser. Veamos si podemos encontrar otras pruebas. Veamos si podemos encontrar otras pruebas. Veamos si podemos encontrar otras pruebas. Estos objetos están bastante mal hechos. Mira, esta armadura antigua tiene un relieve apenas pintado. Estos objetos están bastante mal hechos. Mira, esta armadura antigua tiene un relieve apenas pintado. A través
través de los dragones voladores de las Islas Vírgenes, la tierra del hombre gigantesco que come cangrejos. Amor en el corazón del desierto negro. Este autor parece particularmente inepto. Estos objetos están bastante mal hechos. Mira, esta armadura antigua tiene un relieve apenas pintado. Veamos si podemos encontrar otras pruebas. Veamos si podemos encontrar un conjunto de disfraces. Aparecen 30 en la lista. Uniforme de oficial de artillería. Estamos en los bastidores. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Depende de lo que pregunte. ¿Qué está haciendo? Mi trabajo, señor. Estoy arreglando un poco este desastre. ¿Podría decirme qué pasó en Brasil? Claro, estaba allí cuando sucedió. Pero el señor Richard se lo toma como algo muy personal si hablamos acerca de esa época. No voy a arriesgar mi puesto así a cambio de nada. No sé si capta la idea. Aquí tiene 5 guineas. ¿Qué le parece? Oh, señor, es usted muy generoso. Realmente no sé mucho de lo que pasó. Ya ve, yo estaba en una taberna aquella noche y se puede decir que estaba bastante alcoholizado. Cuando regresé a nuestro alojamiento, me enteré de que la actriz y el sastre habían desaparecido. ¿Y qué hizo entonces? Fui hasta el hostal a toda prisa para saber qué se habían llevado en su repentina huida. Debe comprenderme, yo era el máximo responsable de la seguridad del equipaje y las propiedades de la compañía. Se podrá imaginar mi sorpresa cuando vi que no faltaba nada. Absolutamente nada. Ni siquiera se habían llevado sus efectos personales. Puedo entender algo así de un hombre como Jeffries, pero era algo totalmente insólito en alguien como la señorita Verónica. Entonces me vino a la cabeza que quizá no se habían ido. ¿Y qué puede contarme de Dwight Richards? Me enteré de que las autoridades locales habían arrestado al señor Richards. Parecía que estaba bajo sospecha por el asesinato de los amantes desaparecidos. Esto era demasiado increíble. Y hay otra cosa muy rara que me ronda la cabeza. Cuando por fin volvimos a Inglaterra, el señor Richard me pidió que le hiciese un pequeño favor personal. Lo que me resultó extraño es que insistió en mantener el asunto confidencial y no soltar palabra a nadie. ¿Qué tipo de servicio? Bueno, había una pequeña habitación con una puerta de hierro situada encima de los bastidores. Se utilizaba para guardar las luces del escenario y los fuegos de artificio. Me pidió que lo ayudase a llevar todas las pertenencias de la señorita Verónica a la habitación. Absolutamente todo sin excepción. Su gran baúl, sus vestidos, todo. ¿Dónde está esa habitación? Al final del pasillo, pero hay un problema. El señor Richards tiene la única llave que abre la puerta de hierro. Es que solo él tiene un juego completo de llaves del edificio. Adiós, amigos. Mi respeto, señor. Thank you.
cosa, ¿no le parece? Usted tiene un juego completo de llaves del teatro. Oh, sí, tómelas. Pero me las cuida y las trae de regreso, ¿de acuerdo? Adiós, joven. Adiós, señor. Watson, quédate aquí y avísame si llega Richards. Muy bien, Holmes. Veamos si podemos encontrar otras pruebas. No me interesa. Necesito algo. Un bonito diseño hecho con nácar incrustado. ¿Qué significará? Este candado no lo han forzado nunca. Necesito los dos pendientes restantes. Debería revelarle una de mis pistas. ¡Mis estrellas! ¿Le importaría prestarme su pendiente? Se lo devolveré en un momento. Faltaría más. Quizás desee también el pendiente de Doris. No creo que ella se lo vaya a dar, pero a mí tal vez sí. Si espera aquí, se lo traeré. Watson, quédate aquí y avísame si llega Richards. Muy bien, Holmes. Thank you.
ellos nada de interés. Richards y la señorita Davenport frente al viejo teatro Fairfax. ¿Quién es la tercera persona? Bueno, bueno, caballeros, han llegado en el momento preciso. ¿Acaso ese buen humor se debe a haber encontrado algo de interés? Por supuesto, Holmes. Creo haber dado en el clavo esta vez. En primer lugar, fíjese que nuestro noble Grimble nos ha mentido. ¿Qué? ¿En serio? Lo supimos por casualidad. Parece ser que a la una en punto de esta mañana, Grimble ordenó a sus abogados que enviasen una petición al tribunal para apropiarse de las empresas Brosby. Mis hombres no pararán de buscar al escurridizo Grimble. Lestrade, por favor, continúe. Después seguí su consejo e investigué a fondo al señor Richards. ¿Sabía que su verdadero nombre es Gaetano Ricardino? Este tal Ricardino, a sus 19 años, fue sentenciado a 2 años de prisión por robo a mano armada de un puesto de feria. ¿Y quién cree que fue su cómplice? Fue un tal Melvin Brosby. Estas nuevas pruebas sobre su pasado delictivo lo convierten en otro de los principales sospechosos por los asesinatos. Muy interesante. ¿Algún otro hallazgo? Parece ser que Grimble y Richards son socios desde hace bastante tiempo. Los dos estuvieron íntimamente relacionados en la venta y transferencia del teatro Fairfax. Ambos forman un dúo muy particular, ¿no cree? Bueno, Lestrade, por ahora guardaré mis opiniones para mí mismo. Bah, no está actuando de acuerdo a Holmes. En serio, Holmes, al menos debería darme su opinión sobre Richards. El señor Richards es una persona inteligente. Es un hombre con muchos recursos personales. Si tuviese a mi disposición a Scotland Yard, me aseguraría de que Richards estuviese encerrado en una celda cuanto antes mejor, por el bien de todos los interesados. Cuando hay un asesinato de por medio, no conviene desestimar cualquier posibilidad. Es usted un buen hombre, Holmes. Le juro por mi nombre que en una hora nuestro amigo el señor Richards estará calentando alguna fría celda en Dartmoor. Muy bien, amigo mío. Por cierto, me gustaría verle mañana temprano en Sherryford Hall para comentar con lujo de detalles algunos de los elementos más desconcertantes del caso. ¿Lo espero? No me lo perdería por nada del mundo. Es toda una casualidad, ya que la señorita Brosby también me invitó a ir. Me contaron que había buenas noticias y parece ser que están por anunciar un compromiso. Entonces, nos veremos mañana. Volvamos a Baker Street. Bueno, Lestrade tiene razón. Parece que el caso se ha resuelto. Sin embargo, hay algo que se nos está pasando y que necesito conocer para resolver el misterio. No es muy importante desde el punto de vista criminal, pero es esencial desde el punto de vista económico. Con respecto a si Lestrade ha acertado, voy a plantearte 2 cosas que te darán la respuesta que buscas. La primera es una tabla que presenta la talla de zapatos de los principales involucrados en el caso. Analízala cuidadosamente, Watson. Un paquete para usted, señor Holmes. Ah, debe ser de parte de Mycroft. Aquí estaba lo que necesitábamos para resolver el misterio, Watson. ¿Esto sería el segundo elemento? ¿Qué segundo elemento? Has dicho que para saber si Lestrade había dado en el clavo teníamos que tener en cuenta 2 cosas. Me has hablado de la tabla con las tallas de los zapatos y ahora me pregunto si este artículo periodístico es la segunda pista. Oh, no. La segunda pista es una pregunta. Una pregunta muy sencilla. La respuesta va a dejar perplejos a varios ciudadanos ingleses. Si no pueden contestar a la pregunta, entonces están listos para ir directos a la horca. La pregunta es la siguiente. Watson, ¿crees que Horace Fowlett durmió con un almohadón? Me parece que hemos encontrado todos los elementos clave, Watson. De todas maneras, antes de retirarnos, debemos hacer un resumen de lo que hemos descubierto. Las preguntas deberían contestarse con sí o no y no estar justificadas con pruebas o testimonios recibidos durante la investigación.
La sencillez por sí misma, Watson. Hemos respondido a todas las preguntas. Señor Holmes, doctor Watson, me alivia que todo se haya solucionado. El inspector me comentó que no han sido tan útiles como se esperaba en este caso, pero se han esforzado y estoy agradecida. Estimado Lestrade, bueno, el inspector minimizó mi papel en el asunto deliberadamente para que yo pueda confesarle un secreto. Ojalá, James. Digo, el teniente Harrington pudiera estar aquí ahora, pero... Se tuvo que ir a Londres por un asunto de negocios urgente. Pero, ¿cómo pudo saberlo? Mi trabajo es saberlo, señorita Bromsby. Por eso le puedo hablar del caso del pendiente de plata. Todo comienza esa triste tarde en que celebraría su cumpleaños y que terminaría con la prematura muerte de su padre. Señorita Bromsby, usted no mató a su padre. Al besar su mano, ese día, no noté ni siquiera el más mínimo olor a pólvora. También descubrí rastros de pólvora que prueban que el disparo se realizó desde detrás de la segunda puerta lateral. A usted no se la vio en esa puerta. Pero, ¿a dónde fue el asesino después de disparar? Los que intentaron salir por la entrada lateral la encontraron bloqueada. Según los testigos, ninguno de los invitados habría podido ser el asesino, ya que todos estaban presentes en el salón de baile. Nadie salió por la puerta de servicio, y las pistas confirman que nadie pudo haber huido usando las escaleras. Las ventanas de la cocina, al igual que las demás, estaban protegidas por gruesos barrotes, por lo que no ofrecían ninguna vía de escape. Entonces, ¿el asesino se evaporó en el aire? En realidad, uno de los invitados logró salir del salón de baile hasta el pasillo de la cocina. Allí se vio con su cómplice, que no era un invitado de la recepción. Su cómplice era un actor profesional, disfrazado para parecerse a nuestro invitado desaparecido. Este se escondió tras la sombra de una estatua y esperó su momento. Mientras tanto, su doble cumplía su cometido en el salón de actos y de esa forma conseguía una coartada perfecta para el asesino. Cuando el asesino escuchó los aplausos, salió de su escondite, apuntó, disparó y acertó. Es importante saber que el actor estaba bien ubicado en la casa. Logró entrar haciéndose pasar por un jefe de camareros francés.
gracias a su cargo, logró que pusiesen manteles largos y que colocasen las mesas de una forma bastante peculiar. En el momento del disparo, nuestro actor se unió a la multitud y atravesó la habitación escondiéndose debajo de las mesas. Cuando estuvo cerca de la puerta lateral, se puso en pie por detrás de la última mesa y actuó como si lo hubiesen empujado y hubiese caído. Aún así, al levantarse, rasgó accidentalmente un pequeño trozo de su sucio guante con una silla. Cuando llegó a la puerta, la cual estaba manteniendo cerrada el asesino, tocó a modo de código para que le permitiesen la entrada. Salió al pasillo mientras su compañero continuaba cerrándole la puerta a los demás. El actor se quitó su disfraz y lo ocultó muy bien en la cocina. Se hizo con dos excelentes botellas de whisky y tranquilamente salió afuera. El asesino esperó varios minutos. Entonces, durante los últimos minutos de confusión, regresó al salón de baile. Por lo tanto, tenemos un crimen cometido por una persona a la que todos juraron ver en la sala cuando ocurrió el disparo. Esto concuerda con mis conclusiones. Richards es actor y todos juran que Grimble estaba en la sala. No tome en cuenta los acontecimientos como los acababa de describir Holmes. Nuestras deducciones concuerdan. Ambos sospechosos tienen un tamaño y un estilo similar. Su teoría asume que Grimble es un excelente tirador, lo que es falso. También da fe de que Bromsby había descubierto las irregularidades de Grimble, dándole una razón para matarlo. Pero las pruebas irrefutables de que ni Grimble ni Richards son culpables nos esperaban en el cuerpo de Horace Fowlett y su almohadón. Pero en casa de Fowlett no había ningún almohadón. Sin embargo, el señor Fowlett dormía con uno. Cuando llegué a su casa pensé que acababa de morir. Por lo tanto, la noticia sobre su apresurada partida no me sorprendió. De las pruebas obtenidas en su casa y los testimonios de sus vecinos, pude descubrir lo siguiente. La noche de su muerte, un hombre visitó al señor Fowlett con la intención de venderle algún aparatejo exótico. Mientras este hombre distraía a Fowlett, un segundo hombre se escabulló dentro de su casa y trató de abrir su caja fuerte. Este hombre tenía un amplio conocimiento de la casa y de la ubicación de la caja fuerte. Al no poder abrirla, probablemente se enfureció y mató al señor Fowlett. Este hombre, señorita Bromsby, fue su primo, Wyatt Collins, que regresó a Inglaterra haciéndose pasar por un tal Johansen. ¿Y qué tiene que ver su almohadón? El almohadón de Fowlett había desaparecido. Más tarde el Dr. Watson encontró una pluma de este en el compartimento del tren que utilizó el hombre que se hizo pasar por él. Pero, ¿por qué el imitador de Fowlett se llevó el almohadón y por qué no se dio cuenta el jefe de la estación? Fowlett era de baja estatura, pero corpulento. Para poder imitarlo, el hombre utilizó un almohadón para parecer más robusto. No existe otra explicación. Este individuo era mucho más delgado que Fowlett, Grimble o Richards. Holmes, entonces, ¿quién y por qué mató a Sir Bromsby? Verá, Lestrade, cuando se trata de asesinatos múltiples y exceptuando lo anormal, existen dos motivos principales, venganza y codicia. La presencia de Wyatt Collins en casa de Fowlett nos indica que quería hacerse con la fortuna de Bromsby. Fue allí expresamente a robar el testamento, de manera que al menos pudiese recibir una parte de la herencia de Bromsby. Según la ley inglesa, si su tío hubiese muerto y no se hubiese encontrado herencia alguna, entonces él se hubiese hecho con una parte de la herencia. Pero si mi primo no lo pudo conseguir, y las pruebas limpian mi nombre, aunque vaya a heredar, ¿por qué mataron a mi padre y a mi primo? Además, mañana voy a anunciar mi compromiso, y pronto me casaré. Holmes, espere. Encuentro una imperfección en su forma de razonar. Existe solo una llave de la fábrica de cemento y el único que la tiene es Grimble. Entonces debe estar directamente relacionado con el asesinato de Johansen, digo Collins. ¿Es eso cierto, Lestrade? Richards me habló de la existencia de una segunda llave que se había perdido. ¿Y se ha olvidado del asesinato del barman Hunter? Un joven sin antecedentes e interesado en pinturas y flores. ¿Por qué lo habrían matado a sangre fría, sin muestras de entrada violenta o robo de su domicilio? Simplemente porque él estaba presente cuando mataron a su padre. Pero ¿por qué Hunter? ¿Qué vio? ¿Qué oyó? Y sobre todo, ¿cómo consiguió el pendiente de la señorita Verónica Davenport, la actriz principal del teatro Fairfax y amante de Dwight Richards? No lo soporto más. Estoy aturdida. Va por fin a decirnos quién mató a mi padre. ¿El asesino? Aquí viene. Comprendo su sentir de incredulidad, pero estoy hablando en serio.
Usted debe saber que la primera persona que entre en esta habitación es el asesino de su padre, señorita Bromsby. Y yo voy a darle pruebas irrefutables de su culpabilidad. Bien, buenas tardes, caballeros. Tomaron la decisión adecuada en cuanto a irse de Londres. Está insoportablemente neblinoso, pero Lavinia, querida, ¿qué pasa? Ella lo sabe. ¿Pero cómo? ¿Quiero decir qué? ¿Qué sabe? No lo comprendo. ¿Qué quieren decir? Oh, no. Usted me comprende perfectamente, señor Harrington. Y usted también, Spencer. ¿O debo llamarle señor Jeffries? Explíquese, señor Holmes. ¡Qué tremendo malentendido! Oh, acabo de explicarle toda la verdad acerca de la muerte de su padre a la señorita Bromsby. Pero si lo desea, puedo volver a empezar desde el principio. Comienza muchos años atrás. Wyatt Collins, el sobrino del señor Bromsby, se ve obligado por su tío a dejar Inglaterra rumbo a Sudamérica. Su odio se alimenta de la ingratitud que percibe en Sir Bromsby. ¿Acaso la carrera de su tío no estaba financiada por el dinero de su propia madre? En la mente de Collins, Melvin Bromsby tiene una eterna deuda de gratitud con él, y por eso estaba obligado a financiar el indolente estilo de vida de Collins, saciando cada mísera exigencia. Aquí está el primer criminal, Wyatt Collins. Después lo tenemos a usted, señor Harrington. Usted es un brillante alumno de la Academia Militar y un excelente tirador, ¿no? Usted era la única persona en la recepción con la habilidad necesaria para disparar de esa forma y quitarle la vida a Sir Bromsby. En el curso de mi investigación, comprendí que los exoficiales del ejército de su majestad gozan de puestos de funcionarios en varios lugares del mundo. Usted dejó la India y fue a Brasil, donde obtuvo un puesto de guardia en la cárcel de Guacayamo. No trate de negar su presencia allí. Las fotos de su álbum de caza no se podrían haber sacado en otro lugar del mundo que no fuese Guacayamo. Ahora tenemos al segundo criminal, el teniente Harrington. Señor Jeffries, su llegada a Guacayamo puso las cosas en movimiento. La compañía de teatro había acudido a Brasil como parte de su gira internacional. Usted había estado enamorado de la hermosa Verónica Davenport y la amaba con pasión, aunque era demasiado posesivo. A pesar de ello, la señorita Davenport no compartía sus sentimientos. De hecho, ella había intentado acabar con su aventura en varias ocasiones antes de llegar a Guacayamo. Al parecer, ella estaba devotamente enamorada de Dwight Richards y nunca lo podría dejar. Después de su llegada, usted comenzó a frecuentar los lugares más candentes del pueblo. Allí conoció al señor Harrington y se hicieron íntimos amigos. Al parecer, el aburrimiento y los males de humor unen a ciertas personas. Después de la representación, guiado por el alcohol y el dolor, usted mató a la señorita Davenport, ya que rechazaba su amor. Entonces, acudió a su nuevo amigo, el guardia, a quien le confesó el crimen y le imploró ayuda. En una muestra de amistad, él le ayudó a deshacerse del cuerpo y dirigió las sospechas hacia su rival, Dwight Richards. Después, usted se queda fuera de escena y deja a los demás pensar que ha sido asesinado o que ha desaparecido. Se mantuvo oculto hasta que se fueron y seguro que conservó el pendiente de la señorita Davenport como un morboso souvenir. Sin lugar a dudas, usted no solo guardó la llave del Teatro Fairfax, sino también las de Aston, donde había trabajado años atrás. Aquí está nuestro tercer delincuente, el señor Jeffries. Nuestro trío tenía una complicada vida en Brasil. Jeffries casi no salía, y los hombres de Harrington hablaban a sus espaldas, mientras que el dinero escaseaba para Collins. Una noche, Collins habló sobre su prima, quien, pasados unos meses, volvería a Inglaterra después de acabar el instituto. Ella era la única heredera de una de las más grandes fortunas de Inglaterra. Imagínense a estos tres hombres ahogados en alcohol, pensando en las riquezas que un día heredaría esta joven. Diseñaron un terrible plan. Días más tarde, partieron hacia Inglaterra con papeles falsos para dos de ellos. Acordaron conseguir una parte de esta gran herencia, sino toda ella. ¡Increíble! Sí, increíble. Y cierto, por desgracia. En principio, el plan consistía en falsificar un duplicado del testamento o destruir el original, de manera que Collins recibiría una parte. Eso pasaría muy pronto, ya que iban a matar a Sir Bromsby el día de la recepción por el cumpleaños de su hija. Era esencial que Collins entrase en Inglaterra con documentos falsos, ya que así ni su tío ni las autoridades podrían tener conocimiento de su presencia en Inglaterra. Esto evitaría cualquier sospecha que lo relacionase con la muerte de su tío cuando él volviese a reclamar su herencia. Se pusieron manos a la obra inmediatamente. Jeffries entró en la mansión como un jefe de camareros afrancesado y estudió el diagrama del lugar. Harrington, el asesino, acompañaría a algún corto de vista a la recepción. Así, la ilusión del falso teniente Harrington no se podría poner en duda. Como jefe de camareros, Jeffries tenía un cargo perfecto para analizar la lista de invitados. Se enteró de que dos de los invitados eran cortos de vista, la señorita Rowntree y el coronel Patterson, y que carecían de acompañantes.
En esos días previos, el teniente Harrington estuvo bastante ocupado. Cortejó con esmero a la señorita Rowntree y se hizo muy amigo del coronel. Esperaba conseguir una o dos invitaciones para la recepción. Pero su primer error fue haber llegado como invitado del coronel Harrington. ¿Acaso es creíble que un joven oficial que dejó el ejército debido a su odio hacia la autoridad militar haga tan buenas migas con un hombre que representa todo lo que él detesta? Pero sus esfuerzos dieron sus frutos y usted consiguió su invitación. Jeffries, como jefe de camareros, se esmeró para que las mesas y los manteles estuviesen organizados de modo que concordasen con sus planes. Jeffries entonces se hizo con un disfraz para su papel como el falso teniente Harrington. Recordó que en el almacén del Teatro Fairfax había un uniforme de oficial similar al de Harrington, junto con una peluca idéntica al cabello del teniente. Se enteró de que la compañía se había establecido en el viejo Teatro Aston, del que todavía tenía llave. Fue entonces muy fácil para él conseguir los materiales para el engaño. Ahora solo les faltaba el testamento, que Collins suponía que estaba en casa de Fowlett. Tenían planeado conseguir esos papeles antes de la muerte de Sir Bromsby para que Fowlett no fuese consciente ni de su ausencia o cambio hasta que fuese demasiado tarde. Pero las cosas salieron mal. Jeffries trató de distraer a Fowlett, pero al tratar inútilmente de abrir la caja, Collins debió haber hecho algún ruido que lo alertó. Para no ser descubierto, Collins mató a Fowlett inmediatamente. Ambos conspiradores entonces se fueron del domicilio de forma tal que los testigos pensasen que era el mismísimo Fowlett quien se iba. Debían encontrar entonces otra forma de conseguir el dinero, ya que no cabía duda de que Bromsby había desheredado a Collins en favor de su propia hija. Decidieron obtener el dinero de su hija, una joven inocente y vulnerable. El día de la recepción, Harrington llegó con Jeffries, disfrazado como su criado, Spencer y el coronel. Con la excusa del whisky, Jeffries consiguió la ayuda involuntaria de dos criados y consiguió llegar hasta la puerta de servicio. Les aseguró a sus compañeros que podía robar dos o tres buenas botellas de whisky si lo cubrían. Lo que sucedió después queda claro. Después del disparo, robó dos botellas de un excelente whisky. Solo alguien con conocimiento podría haber elegido esas botellas de entre las demás. Jeffries había trabajado en un lujoso hotel en Francia anteriormente. Al regresar, les dio su parte a sus compañeros, se arregló el cabello y abandonó la mansión. La entrega del licor prometido y su apariencia temerosa hicieron que sus compañeros le brindaran una coartada perfecta. No podían conocer su verdadero papel en los acontecimientos. El único problema para los conspiradores era el barman. Simon Hunter tenía una vista perfecta, no como el coronel, y se percató de que el hombre que decía estar cerca del bar a la hora del asesinato en realidad mentía. Se lo insinuó a Harrington y seguramente intentó chantajearlo. Como no tenían dinero, los implicados le dieron el pendiente de la señorita Davenport y le juraron regresar con el dinero que él exigía. Esa noche, cuando el teniente Harrington nos visitó a nosotros en Londres, acababa de regresar de casa de Simon Hunter. Este último le había dicho a Harrington que había empeñado el pendiente y que no le diría el nombre de la tienda a menos que Harrington pagase la deuda. Entonces Harrington lo mató y se quedó sin el tan preciado pendiente de Jeffries. Antes, esa mañana, Jeffries convenció a Collins para ir a la fábrica de cemento con el pretexto de fabricar pruebas falsas contra Grimble. Ahora ya no necesitaban a Collins para hacerse con la fortuna de Bromsby. Harrington se casaría con la joven heredera y tras un tiempo razonable le provocarían una muerte prematura con la que se harían con el botín completo. Por eso Jeffries asesinó a Collins y se aseguró que su cuerpo apenas se pudiera identificar. Si se identificaba, tampoco afectaría sus planes, ya que creían que dejando el cuerpo en la fábrica de cemento derivaban las sospechas hacia Grimble. Cuando Harrington vino a vernos, descubrió que estábamos tras la pista de Collins y que le habíamos seguido la huella hasta la fábrica. Pensó que iríamos allí en una hora y se marchó rápidamente para reunirse con su socio y elaborar un plan. Jeffries sabía de su época en el Teatro Fairfax de un asiático de talento cuestionable y no ligado a este caso, que podía atacarnos sin dirigir las sospechas hacia ellos. Conseguimos evitar ese ataque y desde ese momento estuve convencido de que el teniente Harrington estaba involucrado en la conspiración.
las últimas pruebas aparecieron en el campo de vagabundos cercano al monasterio en las afueras de Londres. Jeffries había vagabundeado por Inglaterra en su juventud y había pensado en esconder a Collins en el bosque cercano a la abadía de Richmond. El mismo día que estuve allí, él intentó destruir cualquier evidencia del asesinato de Collins. Afortunadamente, no logró destruirlo todo. Al parecer, Collins, previendo una posible muerte, les dejó una pequeña sorpresa a sus cómplices. Nadie le prestaría atención, excepto alguien que lo observa todo y no pasa nada por alto. Pero esto es una estratagema para adormecernos, señor Holmes. Lavinia, no puedes creer estas locas acusaciones. Han surgido de la nada. ¿Qué pruebas tiene de todo lo que dice? Ninguna. Crea lo que quiera, señor Harrington. Le advierto que Collins dejó una carta escrita por su propio puño y letra en la que los nombraba a ambos, a Jeffries y a usted, y los acusaba de complicidad en el asesinato de su tío. En estos momentos, el inspector Lestrade y sus hombres están llevando a cabo un registro de sus habitaciones. Encontrarán las pruebas que, junto con las acusaciones de esta carta, probarán su culpabilidad sin duda alguna. Los cigarrillos Chirripaki, su álbum de fotos, así como la pluma del almohadón que utilizaron de casa de Fowlett. Todos estos elementos prueban mis deducciones. Le sugiero que espere aquí a que lleguen con estas pruebas y le aseguro que su espera no será muy larga. ¡Bravo, señor Holmes! Acepta mis disculpas, querida Lavinia. Creo que en esta circunstancia sería mejor que pospusiésemos nuestro compromiso. Lo siento por tu padre, pero ¿qué esperabas? Debíamos darle nuestro mejor disparo. ¿Dónde está el pendiente ahora? ¡Díganme, dónde! A menos que me digan dónde está el pendiente, nadie va a salir vivo de esta habitación. ¿No lo comprendéis? ¡Vais a morir todos! Son suyos, Lestrade. Le recomiendo que vuelva con sus agentes a Londres lo antes posible. Señor Grimble, gracias por seguir mis instrucciones literalmente. Watson, acompañemos a la señorita Bromsby a su habitación. Seguro que necesita descansar. Holmes, Collins nunca nombró a Harrington ni a Jeffries en esa carta. Lo sé, Watson, pero ellos no podían saberlo. Jugué mi baza y ellos me creyeron. ¿Y Grimble? ¿De dónde salió? Ahora puedes alardear de que uno de los hombres más influyentes de Inglaterra fue tu conductor. Desde mi visita a casa de Fowlett, supe que Grimble no tenía nada que ver con el crimen. Le pedí ayuda con la investigación y fue debido a mí que tomó las medidas necesarias para adquirir las empresas Bromsby. Nos hizo ganar mucho tiempo, ya que forzó a Harrington y a Jeffries a esperar y ver si la señorita Bromsby heredaría. Corrió un gran riesgo haciéndome este favor, ya que el asunto se volvió contra él. También le pedí que enviase la carta que alejó a los dos asesinos de la mansión. Necesitaba un momento para explicarle todo a la señorita Lavinia. Hubiese sido horrible que cayese en las garras del asesino de su padre. Desde el principio, Grimble estuvo interesado solo en salvar la herencia de Lavinia. Nunca puso en duda su inocencia. No obstante, ¿él hizo malversación de fondos? Sí, pero no para su propio beneficio. Lo hizo para proteger a su amigo Bromsby. Antes de que comenzase esta intriga, el señor Waters, un arquitecto con el que había tenido una discusión, se puso en contacto con Sir Bromsby. Waters supo a través del capitán Bowie que Sir Bromsby había tomado medidas contra los trabajadores contratados para construir un puente en la India. El proyecto era el puente sobre el abismo Kalidasa. Waters extorsionó a Bromsby desde la distancia. Grimble recibió las cartas y las tomó muy en serio. Sabía que su amigo era muy impulsivo y prefirió esconder el chantaje para evitar consecuencias nefastas. Entonces, Grimble pagó regularmente a Waters a cambio de su silencio. Por desgracia, Collins descubrió el asunto mientras trabajaba en la fábrica de cemento y amenazó con contarlo todo. Grimble no podía permitir que pasase eso. Se logró deshacer de Collins a través de Fowlett. Entonces llegó el momento de que Bromsby, por casualidad, descubriese la extorsión. Estaba furioso, pero antes de poder decidir nada, Waters murió súbitamente y la amenaza desapareció. Cuando Grimble supo que Waters había muerto, le confesó todo a Bromsby. Le comentó que todo el dinero pagado no era nada comparado con las empresas Bromsby y que se podía utilizar la misma cantidad de dinero de otras formas. La India los había enriquecido tanto que Bromsby estaba maldito por los indios debido al daño ocasionado al pueblo indio con sus negocios. Decidieron que la misma cantidad de dinero se enviaría todos los meses al orfanato de Bombay,
a cargo del sargento Brahami. Es probable que Bromsby hubiese decidido aumentar la cantidad enviada, y esa era la importante noticia que tenía que revelar a la prensa esa noche en la recepción de su hija. Fue ella quien le reprochó con dureza el trato que daba a sus trabajadores en la India. ¿Recuerdas las palabras del poema, el que escribió en sus notas? ¿Decía que los ingratos siempre mueren de manera lamentable? Sí, Holmes, pero todavía hay algo que no logro comprender. ¿Por qué pediste a Lestrade que pusiese a Richards entre rejas? Él no era culpable de ningún crimen, pero lo trataste como un asesino. Le dije a Lestrade que sería prudente poner a Richards bajo custodia para poder protegerlo. El señor Richards es un hombre sabio e inteligente. Hubiese reconocido a simple vista a Harrington y a Jeffries. Cuando se diera cuenta de que Jeffries todavía estaba vivo y de que yo tenía en mi poder el pendiente perdido, hubiese llegado a las mismas conclusiones que yo. Entonces, esta investigación se hubiese parado en seco con uno o dos asesinos. Entiendo. Bien, Watson, tú que pareces saberlo todo, dime, por favor, si ese pequeño sobre que veo en el escritorio contiene dos invitaciones para la noche de apertura de la ópera o no. Si es así, al fin tendremos nuestra oportunidad de escuchar a la maravillosa soprano. Y bien, ¿qué dices, Watson?